Buenos días. Hoy no es cenando con Jaeli, hoy es almorzando. Hoy dejamos el bacará, el cristal de bacará, los cubiertos cristofles y vinimos al Mercado 4. Al Mercado 4, a un lugar en donde realmente a mí me apasiona, me encanta. A mi abuela también era así, mi abuela Volta le encantaba venir al mercado, venía a pasear, a mirar a la gente. Esto es un mundo aparte, esto es algo fantástico. Acá se aglutina la gente más trabajadora. Acá no tienen tiempo de distraerse. Yo paseando por ahí, la gente me saluda más o menos, pero ellos están en su trabajo. Es la gente más esforzada. Estoy con dos personas, amigas, que tienen su trabajo acá en el Mercado 4. Una es mi querida Shakira. Y el otro es Don Bernardino. Shakira hace como 30 años ya que está trabajando acá en el Mercado 4. Y Bernardino hace menos, pero también hace su gran esfuerzo, entonces lo invitamos. Y queremos, yo sé que todos ustedes que me están viendo dicen, bueno, pero qué novedad esto de Jaeli de traerla al Mercado 4. Pero yo quiero que ustedes miren, sean bien humanistas, que se den cuenta de la calidad de la gente, de cómo trabaja. Es gente que no necesita subsidio del Estado. Es gente que se levanta... Bueno, yo no quiero hablar más. Shakira, sí. ¿A qué hora te despertás para venir y acá? Más o menos las 2:30 de la mañana. Hijo la grande. Sí. ¿Y en qué venís? Y en colectivo. Yo vivo en Barrio Jara, salimos en la línea 48 que pasa a las 3 de la mañana y en eso nos deja acá la puerta. Es todo un sacrificio, como usted dice. ¿Y no corres riesgo de asalto y esas cosas? Y corremos riesgo, porque tengo un ángel en la guardia que me cuida, que es el Dios. Y vos, Bernardino, contame un poco tu vida. Y también, ¿cómo es tu nombre, Bernardino? Bernardino Gómez. Gómez. Sí, señor. Y a las 3 de la mañana me levanto. ¿Y las 3? Serían 3 y ¿dónde media. ¿Dónde vivís? En Roque Alonso. En Roque Alonso. Sí, 43 sí. Me deja. ¿Y venís de acá? A las 3 más o menos llegás. Y sí, 3 y media y algo. ¿Tres? Tres y media. Ya empezando todos los trabajos a full. ¿Qué son tus trabajos? Y son minutos, son comidas, comida nuestra, comida típica, sea borí, sea sollito, caldo de pescado, asado a la olla, todo eso, variedad de comidas. ¿Y vos, Shakira, qué sí, haces? También, nosotros llegamos acá, póngale a las 3:30, a las 4 de la mañana que pasa por acá, y desde el momento que venimos es a full, como usted dijo, no hay distracción. Nada, a full, ponemos la mandioca. Hacemos desayuno, tortilla, caldo pescado, puchero de surubí. ¿Quiénes comen? ¿Quiénes son nuestros clientes? ¿La gente de acá mismo? La gente de acá y gente con etiqueta también. No hay de... Viene acá la gente que quiere desayunar, quiere comer una comida típica, como dice, como todos los paraguayos, ¿verdad? Entonces desayunan sollo, bife, caldo pescado. ¿Los caúchos también o no? No tanto así, pero sí, el que quiere desayunar, que se va a bailar y viene a desayunar. Shakira, yo tengo una anécdota sí. Que le tengo que contar. Hace más o menos 25 años vinimos con el senador Zahier, porque teníamos que salir a hacer un viaje político. Entonces vinimos acá a desayunar y de acá nos íbamos a ir ya, no sé si teníamos que irnos a Encarnación, una cosa así. Teníamos nuestro proyecto político. Sí. Y vinimos acá y estábamos sentados en este mismo lugar, no en este mismo lugar, sí, un comedor. Sí. Y de repente había un medio borracho que estaba lejos y le miraba a Zahier, liberal, le decía. Y Zahier no se daba cuenta, ni yo tampoco. Hasta que de repente, ¿qué se nos puso? Solamente porque estaba tomado, y agarra un cuchillo tramontina y viene, gana. Y le viene a atacarlo a Zahier. Y yo cuando yo estaba así, me di cuenta que venía ahí. Y vos sabés que le agarro un poco el cuchillo con mi mano. ¿Vale? Y me hace esto y me cortó todo acá. Pero ya inmediatamente los otros compañeros lo atacaron, ¿verdad? Lo inmovilizaron, le sacaron el cuchillo y no pasó nada. Pero eso tengo un recuerdo realmente increíble. ¿Qué tal? Ah, pero qué bien, vamos a tomar un juguito. En vez de vino, vamos a tomar ahora un jugo de piña, ¿verdad? Sí. Un jugo saludable. Salud. Totalmente natural. Sí, totalmente natural, gracias. Decime una cosa, Shakira. Sí. ¿Y a cuánta gente das de comer?
y todo lo que quieran comer, todo lo que quieran. No, ya sé, ya, pero ¿cuántos platos de vino? No sé, la verdad que nunca me puse a calcular. Pero cantidad, sí, bien. Y una cantidad mínima que digamos serían ¿cuánto? 30 reventas. ¿Cuánto tenés que vender para que sea rentable? Ah, o sea, ¿cuánto tenés que vender en...? Pongámosle un precio X de... un plato X de 30 arriba. ¿Verdad? 30 platos. Más, ¿no? Más o menos 50 para ganar. 50 para ganar. La verdad que le das 12.000 el plato, damos uno. Y yo creo que él también, ¿verdad? No creo que sea mucha la diferencia. Claro. Medio y 8.000. Y usted ya ve, tenemos que vender 100 personas para ganar un poquito. Para ganar. Para ganar 800, pero entre eso hay otra variedad de algo que incluye para que pueda... Sí. ¿Y los ingredientes dónde compras acá mismo? Y acá en el entorno nomás. Ahí conseguís más barato. Sí. Y sí, es lo que... sí. Pero vos conseguís mejor precio, ¿verdad? No, por lo menos no, es mejor precio, normal. Pero por lo menos es nuevo. Sí. Del día. Nuevo y fresco. Y fresco. Verdura, mandioca, pan, carne. ¿Cuánta gente, vos sabés cuánta gente trabaja en todo este barrio? Y acá somos más o menos 25.000 permisionarios. 25.000. Sí, 25.000, si no, es un poquito más. Para esto que no hay lluvia, no hay sol, sí. No hay nada. Ahora te recorren todo el mundo. De lunes a viernes, o sea, de lunes a lunes. De lunes a lunes. Todos los días. Todos los días. La hipótesis feriado, no hay feriado, no. Solamente la Semana Santa y el, digamos, puede ser el primero de mayo, pero ni aún. Sí, porque acá el día a día es que ganamos. No es mucho. ¿Qué ayuda de la municipalidad de mi amigo Ferreiro tiene? ¿De Ferreiro? No, no te digo de Ferreiro, de la municipalidad. No, hablo de Ferreiro porque sabes, es mi amigo, ¿verdad? Pero ¿qué les da la municipalidad? ¿Quién? El mercado mismo, le da los lugares, ustedes alquilan, ¿cómo es la situación? Nosotros tenemos un local, ¿verdad? Yo estoy hablando por mí. Y creo que generalmente todos pagamos un canon diario. Diario. Diario, agua y luz mensual. Todos los días. Agua y luz, mensual y diario el canon. Diario un canon. ¿Cuánto pagas? Y yo tengo una casilla, pago 5.000 guaraníes. ¿Por día? Sí, una casilla, sí. ¿Y mi mamá tiene quién? El también. Sí, también. Entonces, ¿y qué es ¿y la recaudación a dónde va la municipalidad? Esa es la pregunta del millón. Nosotros queremos saber dónde. Eso es lo que nos preguntamos. Esa es la pregunta del porque 25.000 permisionarios, diga, pongámoslo, ¿verdad? A 5.000 guaraníes. ¿Cuánto es? Mucha plata. Si dejen a un 10 millones para arreglar el mercado, sería un shopping como ellos dicen. Bueno, yo conozco. Estamos todavía con tiempo, ¿verdad? Sí. Bueno, yo conozco Santiago de Chile. Porque mi mujer es chilena, entonces sí. Siempre nos vamos allá. Y ahí está en el mercado, un mercado muy lindo. Sí. Un mercado que hizo el mismo que construyó la Torre Eiffel, un señor Eiffel. Y todo el mercado es medio de hierro, así como la Torre Eiffel. ¿Conoces la Torre Eiffel de Francia? Bueno, por fotos. Por fotos. Y vos también, ¿no? Por fotos, claro. Sí. Y ahí entonces hicieron eso, en la planta baja. Y ahí donde se venden pescados, donde se venden... mariscos, así hay un lugar especial para todos los restaurantes. Y están todos los restaurantes y bueno, ahí se vende pescado, de todo. De todo. Es muy, pero muy lindo. Me gustaría mucho que en el Mercado 4 haya un lugar así también. Ojalá, Dios quiera. Entonces ahí va a venir más gente, ¿verdad? Claro. Hecho que ahora, ojalá que esta renovación, sí, que se haya hecho, sí, sea para... Y eso, de hecho, que eso. Ahora se está renovando, ¿verdad? Y esa es la idea de la Itaipú. De la Itaipú. Es lo que o sea, la Itaipú es la que va a financiar. La Itaipú es lo que está financiando ya ahora. ¿Y qué piensan hacer? Los deseos de ellos son demasiado buenos, por decir, ¿verdad? No, ya sé, ¿pero qué? Y que este va a ser un comedor de modelo. Un comedor común, pero modelo. Ese es lo que nos propusieron, ¿verdad? Ahora estamos un poquito apretados ahí abajo, pero... ¿Ustedes no tienen temor a estos cambios? No, al contrario, no. Mira la cara, mira la cara. Ojalá. ¿Te encanta? Sí. ¿Y no tenés miedo que te saquen tu lugar? No, eso no. Me van a agarrar. Sí, no, si no vamos a prenderme cada cuarto. Bueno, vamos un ratito a un corte.